Vamos a hacer unas patatas al horno con un toque especial que ahora podréis ver. Para esta receta vamos a necesitar patatas, champiñón laminado, pimiento verde, ajo, cebolla, una tacita de vino blanco, aceite de oliva, sal, especias al gusto, nosotros hemos cogido de la huerta tomillo, romero y perejil y un toque de limón. Y necesitaréis una bandeja para horno. Aunque se puede poner directamente en la bandeja, yo prefiero hacer un majadito en un mortero. Entonces echamos el ajo un poco laminado y aquí van las especias, el romero, el tomillo y el perejil. Vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva y sal. Y también un poquito de pimienta, que se me había olvidado antes. Y todo esto lo vamos a machacar en el mortero. ¡Qué bueno es este mortero que me regaló Miguel, mi cuñado! Añadimos un poquito más de aceite. Añadimos a la mezcla del mortero el vino blanco. Y removemos bien. Y dejamos reposar un poquito. Mientras tanto, vamos a echar aceite de oliva en la bandeja del horno, para que además de no pegarse las patatas, se puedan hacer bien por debajo. Y es momento de colocar las patatas en la bandeja. Como veis, el grosor es más o menos de medio centímetro a un centímetro, para que no se nos quemen, y las vamos colocando encima un poquito unas de otras. Ahora echamos el pimiento y la cebolla por encima de las patatas. También el champiñón laminado. Y por último, el majadito que hemos hecho en el mortero. Lo echamos todo por encima, bien repartido. Y metemos en el horno que previamente habíamos precalentado. Lo tendremos en el horno durante media hora aproximadamente a 200 grados. Bueno, mirad qué pinta tienen las patatas. A mí me gusta al final, cuando ya están recién salidas del horno, están todavía chisporroteando, echarles un buen chorro de limón, que le da un toque súper bueno, súper bueno. Bueno, aquí están nuestras patatas terminadas y vamos a acompañar este filete de ternera exquisito. Y bueno, os dejo con un chiste de Lepe que hace muchísimo que no escuchamos. ¿Por qué plantan los de Lepe patatas en la plaza de toros? Pues para que salgan bravas. ¡Ay, qué malo! Venga, un besito a todos y suscribiros al canal.